Teñirse el cabello de muchos colores se ha convertido en una auténtica moda, pero la estadounidense Ursula Goff ha decidido ir un paso más allá, creando increíbles estilos inspirados en famosas pinturas. Y aunque en nuestro país esta técnica es poco conocida, existen especialistas que ya la ponen en práctica. El proceso no es nada sencillo. Puede tardar entre 2 y 10 horas para que los colores se fijen bien en cada capa del cabello. El primer paso es la decoloración. Para ello, se mezclan dos aditivos que, además de brindar protección al cuero cabelludo, son productos veganos libres de maltrato animal en su fabricación. Una vez que el cabello consigue una tonalidad rubia, casi blanca, sigue la parte que para Gaby es la más divertida: la aplicación del color. Dependiendo de su presupuesto, puede optar por un par de tonos, o si lo prefiere, por la paleta completa, y así convertir su cabeza en un verdadero arco iris. Algo que me encanta de los colores fantasía es que no hay ningún límite de que a quién le queda o a quién no. Lo que yo busco es justo romper este cuadrado en el que vivimos, en que solo puedes llevar este tipo de color, este tipo de corte y ya. Yo quiero romper eso totalmente. Quiero que una señora de 60 años que en la calle me dicen, ay, si yo pudiera me pusiera rosado en la cabeza. Pero no, me van a decir vieja loca. Yo no quiero romper eso, quiero que la gente vaya por la vida con lo que quieran, con lo que se sientan identificados. Paola es una de las clientes más frecuentes de Gaby. Y aunque no es la primera vez que su cabello ha sido tinturado, jamás imaginó tener tantos colores sobre su cabeza y verse así de bien. Bueno, es algo que ya quería hacer hace bastante tiempo porque siempre me gusta intentar cosas nuevas. Así que dije, bueno, intentemos y pues estoy súper mega contenta y yo creo que voy a seguir haciéndolo full tiempo. Recogido, trenzado o en moños, el cabello fantasía es simplemente espectacular. Las posibilidades de esta nueva tendencia son infinitas y se acoplan a todo tipo de rostro. Puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, mientras decolores el cabello y quede en un lindo tono rubio, puedes ponerle encima lo que sea. Puedes hacer arcoíris, contrastes, combinaciones, tonos pasteles, tonos fuertes, neón. Hay tonos que brillan bajo luz UV. Pero si lo que buscas es algo más discreto, ¿qué le parece el efecto aceite? Es perfecto para aquellas cabelleras oscuras que no desean ser expuestas a decoloraciones completas. Si se anima a hacerlo, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lavar el cabello lo menos posible, en agua fría si es que se puede, porque el agua caliente, uno, es mala para el cabello, abre la cutícula y lo reseca. Y dos, saca el tinte, sobre todo los fantasías, lo saca de una. Entonces, lo recomendable y saludable para el cabello y el cuero cabelludo es lavar 2 a 3 veces por semana. Si estaba buscando una alternativa diferente y fresca, pintar su melena con estos tintes fantasía es una opción, que con seguridad lo convertirán en el centro de atención.